Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Tutoriales Clifford. El día de hoy aprenderemos a poner música en vuestro blog. Es muy importante y muy fácil de hacer. Lo primero que tenéis que hacer es abrir tu navegador. En este caso yo siempre uso Google Chrome. Bueno, ya que lo tenéis abierto, vamos aquí en la barra de búsqueda y vamos a poner una página que os dejo en la descripción del video, que se llama Goear. Goear.com se llama. Muchos dirían que es mejor Mixpod, pero esa ya la cerraron, entonces una opción muy buena es Goear. Muy buena. Bueno, aquí podéis ver, está todo. Muy bien. No es necesario registrarse ni nada de eso. Solo aquí ponemos también en la barra de búsqueda, ponemos la canción que vosotros queréis poner en vuestro blog. La que ustedes quieran sale ahí. En este caso voy a poner esta. Bueno, nos salen aquí los resultados para canciones. Y aquí está. Le damos clic en ella. Y nos va a llevar a donde está el reproductor de Goear y la vamos a escuchar. Ahorita se reproduce. Bueno, ya que la tienen aquí reproduciéndose, ahora solo falta. Abajo del reproductor dice enlace en esta canción, que es nuestra dirección, y después dice inserta esta canción en vuestra web. Bueno, aquí viene un código a continuación, el cual vamos a copiar. Os copiáis todo. Ya que lo hayáis copiado, nos vamos a una nueva pestaña y abrimos el Blogger. Bueno, ¿cómo se escribe? Bueno, ya que tenemos listo, ahora nos vamos a poner la dirección del correo electrónico o de tu usuario. La ponemos ya que os habéis entrado. Te va a aparecer toda tu lista de blogs. Bueno, lo abres aquí, le das clic y lo abres. Bueno, ya que lo tienes, aquí nos aparece las estadísticas, nos aparece absolutamente todo lo que hay que saber. Bueno, aquí hay, como ustedes podrán ver, al lado izquierdo tenemos abajo de entrada nueva y etcétera, tenemos una opción que se llama diseño. Aquí lo pueden ver, le damos clic en ella. Aquí podemos ver el diseño, lo podemos ir viendo, el diseño. Bueno, ahora como pueden ver ustedes, dice en todos lados añadir un gadget, añadir un gadget, añadir un gadget, añadir un gadget, bla bla bla. Donde quieran le pueden dar clic, o donde quieran que se encuentre su reproductor. Entonces, en este caso yo lo quiero arriba de la entrada. Bueno, les va a abrir la opción de añadir un gadget, y van a elegir entre todos los gadgets, elegirán ustedes el que dice HTML JavaScript. Os clican aquí. Bueno, ahora a continuación dice configurar HTML JavaScript. Ponemos el título de cómo se va a llamar. Por ejemplo, vamos a ponerle Reproductor Loco de Tutos Clifford. Contenido. Y vamos a poner en contenido, vamos a pegar el código que habíamos copiado anteriormente en la página de Goear. Ya que lo hayamos copiado, Vamos a darle aquí en guardar. Y dice elemento página. Vamos a ver el blog. Le dan en ver blog. Y listo. Ya tienen aquí su blog. ¿Y qué creen? Aquí aparece, como ustedes pueden ver, tu reproductor. Ahora solo comprobamos de qué sirva. Le subimos el volumen y lo reproducimos. Como pueden ver, aquí está tu canción, tu reproductor de Goear. Es muy fácil y muy sencillo. Bueno, aquí tienes las opciones de play, de pausa, de stop y de avanzar. Avanzado rápido. Bueno, y ahí está la entrada, lo pueden colocar donde ustedes quieran. Wow. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, no se les olvide, espero haberlos ayudado, espero que les sirva. Comenten, suscríbanse y la manita arriba si les he podido ayudar. Gracias, esto es todo, nos vemos en el próximo tutorial de Tutoriales Clifford. Hasta luego.